Vamos a hacer. Ya casi no queda comida. Y no seré yo la que se morirá de hambre. Lo mejor será abandonar a los niños en el bosque. ¿Qué cosas dices, mujer? No digas tonterías, por favor. No lo decía en serio. Pero, ¿sabes? Ya llevo más de un año casada contigo, querido. Y ni Hansel ni Gretel parecen querer llevarse bien conmigo. Ya me está cansando esta situación. Ya se me ocurrirá algo para conseguir comida. Así que no te atrevas a mencionar esa clase de tonterías. ¿Me oíste? ¿A dónde vamos, madre? A un lugar donde podamos conseguir frambuesas. Y ustedes vienen conmigo para ayudarme. Ya no puedo. Vamos a descansar un poco, madre. ¡Ya dejen de quejarse! Voy a seguir buscando más adelante. Ustedes espérenme aquí, ¿entendieron? Sí, madre. Creo que nos ha abandonado. Nuestra madrastra sí hablaba en serio cuando lo dijo anoche. Sí. Así podremos regresar, Gretel. Mira. Mira, el camino está brillando. Yo me preparé por si esto pasaba. Conforme veníamos caminando, tiré unas piedras que recogí en el jardín. Papá debe estar esperándonos. Sí. Esto está muy bien. ¡Ya llegamos! ¿Cómo? ¿Cómo pudieron llegar hasta aquí? ¿En dónde se metieron ustedes? Ya me tenían muy preocupada. ¿Y en dónde están las frambuesas? Solo pensábamos en volver a casa. Lo sentimos mucho, madre. Eso no es suficiente. Y en castigo se quedarán sin cenar. ¿En dónde está papá? Él no estará aquí por un tiempo. Fue a ver a un amigo que vive muy lejos. Se fue a recoger un poco de harina. Así que por un tiempo estaremos juntos, solo ustedes y yo. ¿A qué hora se van a levantar? Vamos, irán hoy a traer las frambuesas silvestres que no trajeron ayer. Pero es que como no ha llovido en mucho tiempo, no creo que encontremos frambuesas. Lo que pasa es que no saben buscarlas. Irán a buscarlas hasta el centro del bosque. Yo les daré un pan para que coman y así podrán encontrarlas, aunque se tarden allá todo el día.
si no quiero que empieces a quejarte. ¡Gretel! ¡Hansel! ¡Hansel! ¿Qué estás haciendo ahí, niño? Nada. ¡Dense prisa! ¡Caminen! Ustedes se irán por ahí y yo por allá. Y no dejen de buscar hasta que llenen la canasta. Sí, madre. Oye, esta vez nos trajo más adentro del bosque que ayer. Hansel, ¿hoy no pudiste marcar el camino con algo? No te preocupes, porque tiré esto en lugar de las piedras. ¿Ah? Sí, esto es lo único que queda. Lo demás está ahí. Solo tenemos que recogerlo y comerlo de camino a casa. ¡Oh, Hansel! ¡Eres muy listo! Bien, vámonos. ¿Sí? ¡Aléjate! ¡Oh, se las comió! ¡Mira eso! ¡Se comió todas las migajas! ¿Qué vamos a hacer? Ahora no vamos a poder regresar a casa. Tenemos que salir del bosque antes de que oscurezca. ¡Sí! ¡Levántate, Gretel! ¡Ya no puedo seguir! ¡Yo tampoco! ¡Estamos perdidos! Tengo mucha hambre. Sí, y lo peor de todo es que está haciendo frío. ¡Oh! Y ya empezó a llover. ¿Cómo que los niños no están aquí? Es que se fueron a jugar allá afuera y no han regresado. Estoy preocupada y no sé qué hacer. Oh, mujer, creo que me estás mintiendo. Sé que estuvo mal, pero no sabía que tú regresarías con comida y me los llevé al bosque. ¡Hansel! ¡Gretel! ¡No me sueltes! Estamos vivos. Pero no sé dónde estamos. Oh, ¡mira! ¡Mira, Hansel! ¿Eh? ¡Ah! Es la ave más bonita que he visto. Sí, es la primera vez que veo una así. Oye, tal vez sea de alguien que vive por aquí, Gretel. ¿Crees que alguien vive por aquí? Mira, parece que quiere que la sigamos. ¡Se fue por allá! ¡Mira qué hermosa casita! ¡Huele delicioso! ¡Sí! ¡Es de verdad! ¡Y está hecha toda de dulce! ¡Los postes están hechos de dulce y las orillas de nuez y las paredes están hechas de pastel! Estas huelen riquísimo. Son galletas recién hechas. ¡Mira eso! También hay chocolate y fresas. ¡Esto es increíble! Yo no veo a nadie por aquí. No, yo tampoco. Oye, ¿no será mi...? Yo creo que sí. ¡Sí, es solo tu estómago! ¡A comer!
eso me gusta. Todo está delicioso. Eres muy sucio para comer. Ay, ¿cómo puedes decir eso cuando tienes comida en las manos y en la ropa? Tienes razón. Yo también quiero hacer eso. ¿Quién está ahí? ¿No? ¿Quién está ahí? ¿Quién podrá estarse comiendo mi casa? Lo sentimos mucho, señora, pero es que teníamos mucha hambre. Está bien, no tiene por qué preocuparse. ¿Eh? Ya no recuerdo cuánto tiempo hace que tuve visitas en esta casa. Pero vengan, pasen aquí adentro. Les tengo una sorpresa muy grande. Oye, no parece estar enfadada. ¿No? ¡Mira todo eso! ¡Mira, Hansel! ¡Hay carne, pavo! Y también hay mucha fruta y pan y leche. Es la primera vez en mi vida que veo tanta comida. Vamos, coman. Pueden comer todo lo que quieran. ¡Esto se ve delicioso! ¡Huele muy bien! ¡Delicioso! ¡Exquisito! Muchas gracias, señora. En agradecimiento haremos lo que podamos para ayudarla. ¡Ay, qué bien! Si pueden, serían de gran ayuda porque mis ojos se han vuelto terriblemente débiles. Pueden quedarse aquí esta noche y mañana yo les prepararé una comida todavía más rica. ¿Qué es eso? Esa fue la ave que nos trajo hasta esta casa. Ay, ¿cómo puedo preparar una deliciosa comida? Lee una receta por mí. Ay, esa está muy, muy bien. No me he comido un niño desde hace años, así que estoy muy, muy feliz. Gracias. ¡Una bruja! ¡Ya me viste! ¡Gretel! ¡Despierta! Hansel, ¿qué pasa? Tenemos que irnos. Esa mujer en realidad es una bruja. ¿Qué? ¡Auxilio! ¡No se puede! ¡No podemos abrirla! Ustedes no podrán escapar de aquí. ¡Nunca podrán hacerlo! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Corre, Gretel! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Date prisa! ¡Esperen! ¡Esperen mi comida! ¿Dónde se han metido? ¿Dónde estarán? Algo huele delicioso y es imposible que se escondan. ¡No podrán escapar! ¿Por aquel lado, Gretel? ¡Ay, Gretel! ¡Ya te tengo! ¿Qué? Pero si estás muy delgado, no sé para qué me moleste tanto en atraparte para comerte. Pero si estás en los huesos, no estarás rico. Hasta que estés muy bien gordito, te voy a comer. ¡Gretel! ¡Hansel! Gretel, tú tendrás que cuidarme hasta el día de tu muerte. ¡Rápido, voy a traer agua del pozo! ¡Oh!
¡Come esto! ¡Come! Tienes que comer, tienes que estar gordito, tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer. Muy pronto será hora de comerme a un niño bien gordito. Déjame tocarte un dedo. Haz lo que te digo, pronto. Sí, sí. Aquí está. ¡Ay, huele delicioso! ¿Pero qué es esto? ¡No has engordado nada! ¡Más vale que comas y que engordes pronto! ¡Bribón escuincle! ¡Qué bien! ¡Eres muy lista, Gretel! Con todas esas cosas, estoy seguro que podré salir de aquí. Tienes razón, hermanito. Toma, come esto. Te dará energías. Ocúltate. Oye, Hansel, ¿qué estás haciendo? ¿No entiendes que eso es un horrible ruido? ¡Es un ruido insoportable! Ay, lo siento, señora. Es que son mis dientes que están rechinando. Pues ya no hagas ruido. Los niños deben ser muy quietos. Sí, sí, señora. ¿Y qué es eso, Lo? Estás escondiendo a Gretel, ¿verdad? ¡Huye, Gretel! ¡Vete de aquí! ¡No puedo, Hansel! ¡No puedo correr! Eso es correcto. ¿Qué estaban haciendo aquí, ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Gretel, me las vas a pagar! ¡Te daré un severo castigo! ¡Gretel! ¿Qué le va a hacer a mi hermana, bruja malvada? No. ¡Mentiroso! ¡Este brazo ya está gordito y...! ¡Ah! ¡Me descubrió! ¡Has estado engañándome! El aceite está hirviendo. ¿Cómo va ese pan que está en el horno? Bien, no se va a quemar. No debiste engañarme, Gretel. ¡Hansel! Creo que ya es suficiente, Gretel. Debes comportarte, Gretel. Primero voy a comerte a ti, y después... ¿Pero prefieres que te meta al horno o mejor quieres que te haga el horno de aceite hirviendo? Creo que será mejor en el horno. ¡Gretel, ya estoy aquí! ¿Qué haces aquí, Hansel? ¡Esperen! ¡Son mi comida! ¡Santo Dios! ¡Oh, no!
tengas miedo, Gretel. ¡Oh! ¡Regresamos! ¡Muchas gracias, señor Cisne! ¡Oh, mis queridos hijos! ¡Hola, papá! ¡Hola! Me alegro de que estén sanos y salvos. ¡Bienvenidos a casa! ¿Y dónde está mamá? Ella fue muy mala con ustedes. Le cayó un rayo y ahora está muerta. Creo que el final de su vida era lo que merecía. Bien, pienso que con toda esta lluvia vamos a tener muy buena cosecha y ya no tendremos que pasar tiempos difíciles. ¡Ja, ja, ja!